Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el siguiente tema que trata sobre bases de datos y recursos musicales en Internet. En este caso, a diferencia del de esta mañana, bueno, después de hacer unas cuantas pruebas, y puesto que se trata de una presentación donde fundamentalmente lo que vamos a ver son enlaces a catálogos en línea, a recursos musicales en la web, a blogs, etcétera, etcétera, pues me parecía oportuno no solo mostraros las diapositivas con todos los sitios, los links, sino acceder a algunos de ellos para que los vierais y comentar un poco por encima las cosas más sobresalientes. Entonces, bueno, confiemos en que salga lo mejor posible. Yo he hecho varias pruebas y lo vamos a ir viendo. De todas formas, como siempre, al finalizar la presentación, yo luego subiré al campus el PDF donde tenéis todas las diapositivas con todos los enlaces. Y podréis vosotros acceder a todo lo que estamos comentando aquí y verlo personalmente, ¿vale? Bueno, voy a ir jugando como la otra vez con las dos pantallas. Entonces, en esta que os hablo y que me veis, es donde tengo la presentación del PowerPoint que lo puedo ir comentando, y en la otra es donde puedo ir accediendo a las páginas web. Entonces, vamos a ver si sale todo bien. Bueno, para empezar, vamos a empezar compartiendo la presentación, que ahora me imagino que enseguida os saldrá. Efectivamente, aquí tenemos ya bases de datos y recursos musicales en Internet. Y comenzamos explicando los catálogos en línea, algunas bibliografías en línea y también en CD-ROM, las que había, bases de datos y blogs y otros sitios de interés. Este es el esquema general, el índice general del tema. Muchas veces lo que podríamos denominar como la frontera o el límite entre qué es un catálogo en línea, qué es una bibliografía en línea o qué es una base de datos o incluso una propia página web que está conformada un poco de todas estas maneras, pues no está muy clara. Entonces, bueno, pues a lo largo de estos próximos minutos, de estos próximos segundos, lo iremos explicando y desde luego hay algunos que están claramente diferenciados unos de otros. Vamos a empezar sobre todo con los catálogos, que fundamentalmente son los que pertenecen a las grandes bibliotecas. Pero antes de empezar a explicar todo esto, hay que hacer algunas consideraciones, como por ejemplo, esto que os señalo aquí, de que la música ha sido, como pongo ahí, una de las artes, materias, disciplinas que más uso ha hecho en los últimos años de Internet. Tanto es así que es por todo sabido la enorme circulación audiovisual que hay en la red. Lo que ha ocasionado muchas veces el recelo tanto de músicos, de compositores como de profesionales, porque han visto sus obras maltratadas y pirateadas a través de la web, ¿no? Entonces, bueno, esto ha causado mucho recelo y también que se hayan retraído mucho en lo que a promocionar, por decirlo de alguna forma, obras musicales desde Internet. No obstante, también señalamos que esta misma agilidad que nos da Internet para buscar, encontrar, descargar ficheros, ha ido también de la mano de una agilidad impresionante en lo referente a la localización de obras musicales, sobre todo los documentos de música anotada o apuntada, también a la música programada y, por supuesto, a los documentos perimusicales, ¿no? Es en este apartado precisamente en el que vamos a dar algunas novedades, aunque hay que decir que precisamente por ser este un medio muy rápido, esa rapidez también va unida, lamentablemente, al envejecimiento y la obsolescencia de la información. Entonces, mientras que en los catálogos en papel, como os decía esta mañana en el otro tema, seguimos manejando y seguimos teniendo libros importantísimos que a lo mejor tienen, no sé, 30, 25, 15 años y seguimos manejándolos y son útiles y están ahí y yo os animo a que los miréis y los consultéis, pues no podemos decir lo mismo de muchos sitios web donde, bueno, 15 años son impensables. Hay veces que hay enlaces y hay sitios que de un año para otro los enlaces ya no funcionan o se han roto, ¿no? No es que no exista el sitio, hay sitios que no existen, sobre todo, bueno, pues sitios más inestables y por supuesto hay que estar siempre muy vigilante de las direcciones HTTP, de los ficheros de este tipo, sobre todo cuando vamos a consultar
pues grandes bibliotecas o instituciones importantes. Ahí suelen ser más permanentes las direcciones, pero no obstante, a veces hay fallos. También os digo esto porque cuando suba la presentación y vosotros la tengáis en PDF, es posible que si vais entrando a algunos de los muchísimos recursos web que os doy, hay algunos enlaces que no funcionen. Puede ser, ¿eh? Os lo digo ya de antemano, pero vamos, espero que no. Bien. Por tanto, como veis, estos primeros catálogos que voy a empezar a mencionar son catálogos que pertenecen fundamentalmente a bibliotecas nacionales. Y el primero que tenemos aquí, y que lógicamente vamos a comentar porque es muy importante, es el catálogo en línea de la Biblioteca Nacional de España. Bien, como veis, aparte de poneros el enlace general de la BNE que todos conocéis, luego os he puesto otros enlaces para ir al catálogo general, al catálogo colectivo de publicaciones periódicas, directorio de bibliotecas, bibliografía española en línea, inventario general de manuscritos, sección de música y musicología, enlace a grabaciones sonoras, etcétera, etcétera. Espero y deseo que todos estos enlaces, como os decía antes, os funcionen. No obstante, como no quiero pasar por alto y que esta presentación sea simplemente mostrar diapositivas con enlaces, vamos a entrar en algunas de estas páginas web que para esto he hecho algunas pruebas y vamos a ir comentando un poco por encima el aspecto de estos catálogos generales en línea. Para lo cual tengo que dejar de compartir esto y tengo que empezar a compartir pestañas. Y empezamos por la pestaña de la Biblioteca Nacional de España. Vamos a ver. Aquí está. Bien, aquí está. Y la podemos ir viendo, ¿vale? Aunque me veáis a mí de lado es porque yo estoy mirando ahora esta otra pantalla. Simplemente me escucháis y veis lo que os voy a ir mostrando. Bien, esta es la página web actual de la Biblioteca Nacional de España. ¿Vale? Aquí vemos efectivamente que tiene un aspecto distinto. Yo he pinchado aquí en catálogos, ¿vale? Catálogos, consulta en los catálogos, referencias bibliográficas de todo lo que se conserva, etcétera, etcétera. Y si veis, podemos acceder directamente al catálogo general, a la Biblioteca Digital Hispánica, a la hemeroteca, datos enlazados y luego catálogos de autoridades, archivos personales, colectivos, etc. Es decir, que tenemos bastantes sitios a los que podemos ir desde aquí. ¿Qué queremos ir al catálogo general? Pues simplemente pinchamos aquí, ¿vale? Y hacemos una búsqueda sencilla. ¿Qué queremos hacer una búsqueda avanzada? Damos a búsqueda avanzada y metemos por lo que sea. Una referencia, un autor, un título, lo que sepamos, lo que queramos, le damos a buscar y ya está, ¿vale? Es decir, que es bastante intuitivo y bastante fácil en este sentido. Bien, dejamos de compartir esto de la Biblioteca Nacional. Vuelvo a Meet y salimos de aquí para volver ahora a mi pantalla y mi presentación. Bien, seguimos ahí con los catálogos y las bases de datos en red. Entonces, como os decía, hemos pinchado el enlace de la BNE. Vosotros tenéis más costumbre, podéis verlo, podéis bucear, como os decía, por todo esto. Aquí os he puesto yo estos enlaces, pero habéis visto que se puede acceder a más. Y pasamos a la siguiente biblioteca nacional importante, que es la Biblioteca de Cataluña, ¿vale? Desde aquí, como señalo aquí, este es el enlace general de la biblioteca, el enlace al catálogo, y desde esta página también podéis acceder a todas las colecciones que están en esta biblioteca. El apartado de audiovisuales, de fondo sonoro, de partituras. Vamos a acceder también a esta página. Vamos a ver si me la muestra ahora. Vamos allá. Aquí la tenemos, ¿vale? Y bueno, pues estamos viendo efectivamente la Biblioteca de Cataluña, que evidentemente podemos verla en catalán, en castellano o en inglés, ¿vale? Nos la ha traducido rápidamente. Conócenos, visítanos, fondos y colecciones. Pues aquí, por ejemplo, podemos ver efectivamente los archivos, los manuscritos, tal, tal, tal,
y podemos irnos a la página de la música, donde nos explican efectivamente que tienen más de 50.000 obras manuscritas e impresas, tanto de literatura como de tratados, tal, 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 tal. Es decir, aquí vemos con estos iconos lo que son las partituras, la notación de todas las épocas, libretos de ópera, fondos personales, manuscritos antiguos y modernos, tratados y métodos, pero también nos podemos ir a la parte de sonoros, sonoros y vídeos. Y si vamos a sonoros, veis que también nos hablan de que poseen más de 400.000 documentos, con algunas colecciones muy significativas, y además de los fondos personales que pertenecieron a gente tan relevante como Fleming, Carmen Amaya, Salvador Dalí, etcétera, etcétera, podemos ver también toda la tipología documental en fondo sonoro que conserva la Biblioteca de Cataluña. Estamos hablando de cilindros de cera, de discos, los discos Berliner son los discos de pizarra, rollos de pianola, vinilos, casetes, vídeos VHS, cartuchos de pistas, hilos magnéticos, hasta llegar a las últimas tecnologías de los CDs, DVDs y Blu-ray. Es decir, que tenemos también un amplísimo panorama de documentos sonoros que ver, que consultar y que estudiar en la Biblioteca de Cataluña. Bien, de aquí nos vamos directamente ya, volvemos a la presentación, donde tengo también para enseñaros, a ver si esto me hace caso ahora. La Biblioteca Nacional de Portugal. Bueno, de nuevo aquí tenemos el enlace general a la biblioteca con enlaces a las colecciones generales y a las colecciones de música. Bueno, tengo también un pantallazo de la Biblioteca Nacional de Portugal que vamos a ver. Vamos a ver, aquí está. Biblioteca Nacional de Portugal, República Portuguesa, ¿vale? Y como veis, pues lo mismo tenemos aquí el inicio sobre la biblioteca, las colecciones, también nos lo da en portugués, en inglés, pero esto se entiende perfectamente. Y si vamos a las colecciones, pues bueno, pues tenemos el fondo general, los reservados, la cartografía, la iconografía, la música, y cuando pinchamos en música, lógicamente nos lleva a explicarnos un poco, bueno, pues cómo es el acervo, es decir, el repositorio, todo lo que tienen de patrimonio musical existente en la biblioteca, ¿vale? Con más de 200.000 especies, dicen ellos, de ejemplares musicales, desde los siglos 13 al 21, de una producción mayoritariamente portuguesa, donde hay partituras, manuscritas e impresas, libros, periódicos de temática musical, libretos, programas, fotos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, también si buceáis un poco por aquí, pues podéis encontrar bastantes cosas interesantes que os recomiendo que veáis y que miréis, ¿vale? Bien, volvemos a nuestra presentación de nuevo. Hemos visto ya Biblioteca de Cataluña y Biblioteca de Portugal y pasamos ahora a la Biblioteca Nacional de Francia y a la British Library, dos grandísimas e importantísimas bibliotecas que tienen pues, unos fondos de enorme importancia para todo en general, pero para la música también. De nuevo, os he puesto los enlaces generales a las dos grandes bibliotecas, la Nacional Francesa y la British Library, y enlaces al catálogo general, al catálogo digital o Galica, que tiene luego además la otra parte, digamos, del catálogo de partituras, ¿vale? Aquí tenéis digitalizados, bueno, en general en Galica, no solo de partituras, más de 2 millones de ítems, de ejemplares de todo tipo, en esta biblioteca digital francesa. Es probablemente la biblioteca digital europea más importante existente ahora, ¿vale? Entonces,
os recomiendo encarecidamente que la miréis y que la consultéis, no solo para los recursos musicales, también para los libros, los manuscritos, los incunables, las fotografías, cualquier cosa que os interese. Algo similar ocurre con la British Library, que es otra grandísima biblioteca donde hay un fondo musical extraordinario. Vamos a hacer una rápida incursión también a estas páginas web para que las veáis. Y, a ver, y vamos a compartir primero la página web de la Biblioteca Nacional Francesa. A ver, ¿dónde la tengo? Aquí. ¿Veis? Aquí tenemos el catálogo general de la Biblioteca Nacional Francesa. Donde explica un poco, pues eso, que es un catálogo en línea que contiene la mayoría de las referencias de los documentos conservados en todas las sedes de la Biblioteca Nacional Francesa. Sabéis que tienen unas cuantas sedes, pues a lo mejor son como 5 o 6 edificios diferentes, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis el catálogo general para hacer las búsquedas generales y bueno, y os explica un poco lo más destacado, digamos, de esta biblioteca. ¿Veis? Una parte de las partituras impresas y manuscritas, las monedas, documentos digitalizados. ¿Qué es lo que no contiene? También os lo dice aquí, ¿vale? Y bueno, y podéis ver bastantes cosas. Bien, yo había puesto la versión traducida, pero en realidad la versión francesa es mejor, porque bueno, pues podemos acceder a más cosas. La otra biblioteca que sí que quiero mostraros y que es igualmente muy relevante es la Biblioteca Británica. Y aquí tenemos el enlace. Vamos a ver. Me parece que es este. Vamos a él. Efectivamente. ¿Vale? Aquí tenemos la página web de la British Library y como vemos aquí, pues bueno, tenemos Explore Archives and Manuscripts y tenemos pues eso, Home, pues el inicio y tal, bueno, las distintas pestañas que ofrece y en la parte superior los catálogos, el catálogo principal, el material impreso, de encuadernaciones, la Bibliografía Nacional Británica, English Short Title Catalog, los incunables, etc. En manuscritos, pues bueno, pues también nos habla, como veis, de archivos y manuscritos y de manuscritos iluminados. Y luego en la otra categoría de otros catálogos, pues otras fuentes de información. Cuando nos vamos a colecciones, ¿vale? Podemos ver aquí un montón de colecciones de todo tipo, entre otras de sound, de sonido, ¿vale? Music, si pinchamos en Music, pues aquí ya tenemos una magnífica página web donde dice que son, que la Biblioteca Británica tiene una importantísima colección de música. Tiene la más famosa colección de impresos y manuscritos musicales, grabaciones, programas de conciertos, libros y revistas o periódicos sobre música. Aquí tenemos ya algunas de las principales colecciones destacadas, ¿vale? Que si pinchamos, por ejemplo, aquí, ¿veis? Nos lleva directamente a la página de música impresa, ¿vale? Nos pone un ejemplo y nos habla un poco de generalidades y lo que contiene esta colección y que está available, que está disponible online. Así que, bueno, en fin, podemos ver un montón de cosas aquí. Si vamos para atrás y vamos, por ejemplo, a la parte de colecciones, a ver, sound and moving, no, a ver, ¿dónde estaban? Colecciones digitales en sonidos, probablemente, vamos, pongo la mano en el fuego, esta sea la más importante biblioteca sonora de Europa. Aquí tenemos, bueno, pues todo el fondo de la BBC, que como sabéis fue la principal cadena británica de radio y todo su fondo ha sido donado a la Biblioteca Británica y luego tenemos además un montón de música, de sonidos digitalizados que también podéis explorar y podéis buscar por aquí, ¿vale?
Esto ya os lo dejo para que vosotros exploréis, porque no me puedo detener mucho más con cada una de estas páginas, pero es sin duda un recurso importantísimo. Bien, volvemos a nuestra presentación. Y después de haber visto la Biblioteca Nacional de Francia y la Británica, tendría su lugar y su espacio la Biblioteca Central de Roma, que hace un poco las veces también de Biblioteca Nacional Italiana. Ahí os he puesto igualmente los enlaces pues, al OPAC, a la sección de música, al enlace a la Biblioteca Digital, al catálogo histórico de manuscritos y autógrafos. Y de ahí daríamos el salto a la Nacional Alemana, que creo que también he sacado, tengo preparada la pestaña de su página principal, pues también para que veáis un poco el aspecto que tiene. Vamos a ver si es verdad que la tengo seleccionada, que creo que sí. A ver, un momentito. Efectivamente, aquí está. La Biblioteca Nacional de Alemania. Deutsche Nationalbibliothek, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el catálogo, buscar, encontrar, tal, tal. Aquí teclearíamos la palabra, el término. Aquí nos dan un poco las generalidades. Para los que no entiendan, lógicamente, pues podemos ir al inglés, ¿vale? German National Library. Y aquí nos explica un poco lo mismo. Cómo se busca, dónde está, el horario, no sé qué, tal, tal. Y bueno, pues noticias, destacados. Show more. Digamos que esta página no es tan bonita y no es tan interactiva como es la de la British Library, la de Francia o por supuesto la Nacional de España. Pero también, ni qué decir, tiene una colección y una cantidad de fondos musicales importantísimos, ¿eh? No se nos olvide que aquí, el Archivo Alemán de Música, por ejemplo, pues aquí podéis encontrar pues eso, todo lo que queráis sobre música alemana, exhibitions, exposiciones que ha habido y oferta, listening stations, música en la biblioteca, colecciones del archivo de música alemán, en fin, todo lo que os imagináis, pues está por aquí, ¿no? Entonces, sugiero echarle también un vistazo importante a esta biblioteca. Bueno, tras ver la Biblioteca Nacional de Alemania y todo lo que nos puede ofrecer, continuaríamos con probablemente la mejor, más grande y más importante biblioteca a nivel mundial. No es otra que la Biblioteca del Congreso Americano. Aquí de nuevo os he puesto muchos enlaces porque sin duda es una página web muy grande, muy potente, muy bien hecha, que nos puede llevar a un montón de sitios de interés, ¿no? Por supuesto, empezamos como siempre por el enlace general, el catálogo general, la sección de música, introducción a la sección, distintas colecciones, sección de sonido, enlace a los conciertos y eventos, página específica de conciertos, os enseñaré algo, manuscritos, enciclopedia de la música práctica, bases de datos discográficas y enlaces a otras bibliotecas. Como estamos ante la principal biblioteca a nivel mundial, claro, es la biblioteca que supera los 100 millones de ejemplares. Cuando hablamos de estas cifras astronómicas, pues hay que hacerse un poco la idea de qué tipo de biblioteca es esta, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a mostraros un poco ahora la página principal de la Biblioteca del Congreso Americano y que veáis un poco, bueno, pues lo que tiene y a lo que se puede acceder, ¿vale? Esta es la biblioteca ahora, Library of Congress, y entonces, bueno, pues aquí, lógicamente, la cambian casi que a diario, ¿no? Iríamos al catálogo de la biblioteca, a las colecciones digitales, bueno, aquí hay un montón de información, ¿no? Novedades que hay por aquí, eventos, podcasts, noticias, más eventos, exposiciones, guías, en fin, tu biblioteca. ¿Veis? Y os dice directamente, use the largest library in the world online or in person. Utiliza la mayor y más grande biblioteca del mundo online o en persona.
más sobre la biblioteca. Entonces planifica tu visita, etcétera, etcétera. Pregunta al bibliotecario y un montón de recursos que podéis ver aquí. Solamente porque veáis un poco y tengáis un poco curiosidad, os voy a mostrar este otro enlace. A ver, aquí en Digital Collections, bueno, aquí hay de todo, ¿no? Aquí hay, digamos, colecciones destacadas, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, por ver alguna que de temática musical, pues fijaos en esta. Una colección de libros litúrgicos, cantorales, ¿sí? Dice, la adquisición de estos libros litúrgicos, manuscritos litúrgicos medievales, a lo largo de la historia de la notación y lo que esta significa desde más de medio milenio, es una prioridad fundamental en la división de música, tal, 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 tal. Entonces, bueno, pues simplemente pinchando aquí nos lleva un poco a ver ese tipo de obras, pues un gradual cisterciense, otra obra del siglo XVI, en fin, música antigua, como podemos ver. Fijaos en este, a ver si nos muestra aquí la página en grande, no lo sé, a lo mejor no, y estoy pidiéndole demasiado. Sí, aquí está. Pues fijaos qué maravilla, pues aquí podemos ver esta imagen, que la podemos, ¿veis? Fijaos todo lo que la podemos ampliar, ¿os acordáis cuando explicábamos los neumas, la notación neumática? Fijaos qué bien se puede ver esto aquí y cómo los investigadores pueden trabajar ya casi cualquier aspecto, cualquier faceta de esta música medieval tan antigua, tan bonita, ¿eh? Con estas herramientas que nos procuran por la red, ¿vale? Esto está en un sitio de la Biblioteca del Congreso Americano, pero igual que tenemos cantorales digitalizados en España o en la Biblioteca Nacional Francesa. Lo importante es que sepáis que existan, sepáis buscarlos y luego tengáis ocasión de verlos, ¿no? Bueno, dejamos de compartir esto ya. Y volvemos ahora aquí, que como os decía, junto con esto que os he mostrado, que es un poco lo general y luego que hemos entrado en lo particular de las obras musicales, pues hay muchísimas otras páginas que podéis ver y que podéis consultar. Había seleccionado también la de los conciertos, pero bueno, no me voy a entretener demasiado porque sin duda pues podríamos ver muchísimas más cosas. Avanzando un poco, tendríamos también el apartado, ya hemos visto, por así decir, los catálogos generales en línea de las grandes bibliotecas europeas y, por supuesto, la de Estados Unidos. Y ahora tocaría hablar un poco de esas bases de datos online, algunas de las cuales ya he mencionado en el tema anterior. Me estoy refiriendo a los cuatro repertorios, el RILM de literatura musical, el RISM de fuentes musicales, el RIDIM de iconografía musical y el RIPM de periodicals, de revistas, de periódicos musicales, ¿no? Todos ellos, como os contaba en el tema anterior, son accesibles hasta cierto punto online, porque en la actualidad estas enormes bases de datos, fijaos, aquí os explico un poco cómo son y quiénes, por ejemplo, solamente en la primera, en la de literatura musical, EBSCO es el proveedor que da servicio a todas las empresas que se conecten y paguen una suscripción para acceder a esta enorme base de datos, ¿no? Más de 875.000 citas, que se dice pronto, procedentes de 178 países en más de 143 idiomas. O sea, daros una idea del volumen de información que contienen estos repertorios y de cómo toda esta información viene insuflada por todos esos países participantes, ¿no? Por ejemplo, el repertorio de RISM, pues también es un proyecto muy grande donde colabora mucha gente. Os voy a enseñar un poco el pantallazo porque, bueno, pues tampoco se puede entrar mucho. Se puede entrar, hay, digamos, una especie de páginas de prueba donde el usuario puede entrar, puede mirar un poco, curiosear un poco, pero lógicamente cuando quiere acceder a más información, pues ya hay un cortafuegos, por así decirlo, porque se entra mediante suscripción y pago y contraseña y todas estas cosas, ¿no? Son solamente las grandes bibliotecas y las grandes instituciones las que tienen suscripción a estos grandes repertorios. De todas formas, quiero mostraros, porque tenía seleccionada también la pestaña del repertorio de fuentes musicales, ¿vale? Para que veáis un poco el aspecto que tiene, ¿no? Dice búsquedas en RISM.
RISM Online, que os decía que os deja hacer un poco, no mucho, pero bueno, aquí explica un poco lo que es RISM, ¿no? El Repertorio Internacional de las Fuentes Musicales. Es un internacional, non-profit, o sea, sin beneficio, organización sin ánimo de lucro, que diríamos, que, bueno, pues procura de una forma extensa acceder a todas las fuentes documentales a través del mundo, manuscritos, música impresa, escritos sobre teoría musical, libretos que fueron encontrados en bibliotecas, archivos, iglesias, colegios y colecciones privadas. RISM, over 1,4 million records, es decir, más de 1,5 millones casi de registros, pueden ser encontrados at no cost, sin coste, a través de RISM Catalog y RISM Online. Bueno, fue fundado en París en el año 52 y es el más grande y antiguo organización global para documentos de fuentes musicales escritas. RISM Records, los registros de RISM, nos dan noticia de qué existe y dónde puede ser encontrado. Sin duda, bueno, pues es un recurso importantísimo que cualquier persona que se dedique al mundo de la música, de la musicología y de la documentación musical, no solo debe conocer, sino que debe manejar, ¿vale? Yo por eso quería haceros un poco una muestra de qué es esto. Bien. Volvemos, los otros repertorios, lógicamente, pues también os he hablado de ellos, pero no los voy a mostrar porque los podéis ver vosotros a través de los enlaces que ya sabéis y que ya hemos contado. Bien, después de estos repertorios podríamos hablar de otros recursos web como catálogos en línea que no son propiamente a lo mejor de bibliotecas o las bibliografías nacionales. Yo os contaba que la Nacional de España está obligada cada año a hacer su bibliografía nacional, al igual que prepara la bibliografía de música impresa, que os lo contaba también en el tema anterior. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, una bibliografía nacional francesa, en discos compactos, o la bibliografía nacional alemana, o el International Index to Music Periodicals, americano, o la bibliografía de música impresa, manuscritos y grabaciones. Todo esto son recursos electrónicos, ¿vale? Y aquí tenéis más, con todas las referencias, en línea o en soporte electrónico. Aquí tenemos más, ¿vale? Y aquí llegamos a los españoles del BIME y 20 años de estrenos de música, que tampoco me voy a entretener ahora en relatarlos, porque como también os he anunciado, va a venir a dar una charla, una conferencia, el 11 de abril, una documentalista del Centro de Documentación de Música y Danza del Ministerio de Cultura, que os va a contar en persona no solo qué es el Centro de Documentación, sino cuáles son sus tareas, de qué se encargan, qué es lo que custodian, qué es lo que buscan, qué es lo que recopilan en definitiva, y lógicamente os va a mostrar los trabajos que hacen. Y a día de hoy, probablemente uno de los trabajos más importantes que hacen, además del mapa del patrimonio musical, del que no voy a decir nada porque ya lo contará la documentalista, os van a hablar del BIME. ¿Qué es el BIME? La Bibliografía Musical Española, que empezó publicándose en formato libro, después pasó a hacerse en formato CD-ROM y ahora ya desde hace unos años para acá es una base de datos en línea abierta que está permanentemente actualizándose y que el usuario desde la página web del Centro de Documentación de Música y Danza puede acceder, ¿vale? Por eso digo que yo no me voy a entretener en eso porque os lo van a contar. Entramos en el capítulo de bases de datos. Bases de datos son prácticamente casi todas o muchas de las páginas web que vais a ver que contienen información estructurada de esta manera, ¿no? La primera que tenéis ahí es la del Centro de Documentación, que tampoco me voy a entretener, pero sí que quiero mostraros algunas que a lo mejor conocéis o no conocéis, pero os pueden resultar útiles o curiosas para vosotros. Quiero mostraros la de All Music Guide. A ver, que la he buscado antes también. Vamos a ver dónde la tengo. All Music, aquí está. All Music, ¿vale? Bueno, pues esta es una página moderna, ¿vale? Donde hacen, bueno, pues efectivamente nuevos lanzamientos, descubre todo tipo de géneros, blues, classical, country, electronic, folk, tal, lo que queráis. Pop, rap, reggae, tal.
artículos que hablen de estas cosas, recomendaciones, etcétera. Bueno, y que, bueno, tenemos un montón de anuncios también, pero veis, aquí tenemos noticias y entrevistas, nuevos lanzamientos, nos hablan del último disco de Miley Cyrus, Unknown Mortal Orchestra, Pop Rock, M83 Fantasy, bueno, pues nos van hablando un poco de lanzamientos recientes, ¿vale? Que seguramente vosotros conocéis mejor que yo incluso. Bueno, pues esta es una base de datos en realidad de música moderna que creo que podría ser de vuestro interés y por eso también la he puesto aquí. Junto con esta, quiero mostraros más porque sin duda, bueno, pues vamos a ver más cosas. Por ejemplo, también quiero mostraros otra base de datos. En este caso, a ver si me aparece por aquí. Naxos Music Library Jazz. Bueno, pues esta es una base de datos de recursos de jazz en música. Y aquí lo mismo, aquí podéis ver mucha información, mucho contenido. Vosotros también podéis hacer búsquedas aquí, os podéis registrar, os podéis suscribir. Tienen algunas músicas, digamos, de prueba para acercarse y para escucharlas. Y bueno, pues me ha parecido de interés, ¿vale? Dejamos de compartir esto. Volvemos a nuestra presentación. Y como veis, pues efectivamente os he mostrado esta. De la página anterior os había mostrado la discográfica All Music Guide. También tenemos bases de datos, por ejemplo, de arias, por nombres, por óperas. Tenía seleccionada ópera base, pero no me voy a entretener mucho más. Aquí os he mostrado la de jazz, pero tenemos muchas otras. Songfile, otra que quizá os resulte curiosa, porque es una base de datos para recopilar y descargarse canciones. Vamos a verla. A ver, ¿dónde la tengo? Aquí está. Songfile. ¿Veis? Songfile. The easy way to license songs. La forma sencilla de tener licencia de canciones. Dice, te ayuda a tener cover songs para physical y digital formatos, como los CDs, descargas, ringtones y streams. Bueno, tienes que registrar, lógicamente, pero aquí te explica un poco por qué necesito una licencia y tal, te explica un poco todo esto, pero efectivamente una vez que te registras, una vez que te explica un poco cómo funciona, ¿vale? Crea una cuenta, haz un lanzamiento, busca canciones, haz tus propias selecciones, compra algunas licencias y tal, tú puedes descargarte canciones y puedes crear un poco como tu propia lista, ¿no? Entonces, bueno, me parece también un recurso interesante, por lo menos que sepáis que está y que existe. Bien, volvemos a nuestra presentación otra vez. Y efectivamente, después de mostraros Songfile, pasamos a otras bases de datos. Aquí tenemos la de Schenker, que es muy bonita, no me voy a entretener con ella ahora. Pero bueno, Heinrich Schenker fue un musicólogo alemán muy importante que no solo guardó durante su vida un montón de documentos, él también componía de su propia cosecha, sino que mantuvo relación y amistad y correspondencia con muchos personajes relevantes de su tiempo. Y después sus herederos, digamos, han creado este sitio web de Schenker Documents Online. Y ahí podéis encontrar un montón de información importantísima de músicos alemanes también. Es una página bonita y bien hecha. ¿Qué más cosas? Hombre, no podía faltar, y eso todos los músicos lo conocen y lo manejan, el Petrucci Music Online. ¿Qué es esto? Bueno, pues Petrucci Music Online, que esta sí la tengo seleccionada y os la voy a enseñar, viene a ser un poco como la Wikipedia
de las partituras y de las grabaciones sonoras, ¿no? Esto es un lugar colaborativo donde aquellas obras que están libres de derechos de autor se suben, hay gente que se molesta en escanearlas, en subirlas y tal, y hay ya miles, cientos de miles de documentos musicales subidos al Petrucci Music Online. ¿Os acordáis de Petrucci, supongo, ¿no? El primer impresor musical de la historia, ¿no? Ottaviano Petrucci, que ya lo hemos estudiado. Bueno, pues voy a enseñaros ahora un poco el sitio web del Petrucci Music Online, que es también muy bonito, muy interesante, y hay un montón de cosas que ver ahí. Vamos a ver, mirad. Aquí está, el IMSLP, ¿vale? Petrucci Music Library, fijaos, dice 215.142 obras, 26.000 y pico compositores, casi 2.000 intérpretes, 703.259 partituras, 13 millones de páginas y 78.000 grabaciones. Dice Sharing the World's Public Domain Music, pues eso, compartiendo con el mundo la música que está en dominio público. Aquí te explican cómo puedes contribuir con obras, ¿no? Todos los idiomas en los que esto se maneja, ¿sí? Y bueno, bienvenido al proyecto internacional de International Music Score Library Project, el IMSLP, o sea, la Biblioteca Musical Petrucci. Y bueno, y aquí os explican un poco, bueno, novedades y lo más destacado, ¿no? Entonces, bueno, realmente es fantástico ver aquí, bueno, pues eso. Scores, las partituras, por ejemplo, si vamos por compositores, por ejemplo, pues yo qué sé, a la A. Y entonces en la A, o mejor dicho, AL. A ver, contenidos, con AL. A ver, si esto va aquí, mirad. Pues aquí, por ejemplo, Isaac Albéniz, que todos le conocemos y es una de nuestras autoridades, ¿no? Pues aquí tenemos la ficha categórica de Isaac Albéniz con fechas de nacimiento y muerte, nombres alternativos, ¿vale? Nombres en otros idiomas, fijaos, hasta en chino, coreano, etc., etc. Y luego, pues las autoridades donde está recogido Albéniz, en WorldCat, en Wikipedia, en BIAF, Library of Congress, en fin, todas las autoridades que conocéis. Después nos da, efectivamente, que su biografía está en Wikipedia. Aquí tenemos una imagen de él, lista de obras y otros datos. Concretamente, el IMSLP, es decir, la página Petrucci, tiene 51 páginas pertenecientes a la categoría Isaac Albéniz. Están ordenadas, además, como veis, por orden alfabético. Esto es fantástico. Entonces, por ejemplo, por curiosidad, por ver solo, pues mira, por ejemplo, esta Navarra. Pinchamos en Navarra y automáticamente nos aparecen las grabaciones, ¿sí?, con las carátulas de los discos, ¿vale? Pero a continuación vemos también una partitura completa, ¿sí?, escaneado por fulanito en tal fecha. Aquí tenemos otra. Escaneado por, aquí dice unknown, este no se ha querido dar a conocer, en otra fecha, pero es que además, si pinchamos aquí, ¿veis? Nos aparece el PDF de la pieza de Albéniz, ¿vale? Y aquí las dimensiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, realmente es un recurso, pues, importantísimo. Voy para atrás. Vamos a ver, por ejemplo, alguna otra cosa, a ver esto qué es, azulejos, bueno, pues lo mismo. Y aquí, fijaos, ¿veis? Aquí, por ejemplo, podemos ver el PDF de la música para piano de Albéniz, si alguien se ha tomado la molestia, lógicamente, de escanearlo y subirlo a este sitio web, ¿vale? Bueno, pues como veis, es un sitio increíble y realmente muy importante y muy valioso, y que yo os recomiendo encarecidamente que miréis y que consultéis, porque vais a encontrar muchísima música de todo tipo y condición. Aquí, bueno, aquí que lo veo yo, pero vosotros no, vuelvo otra vez a la presentación. Después de mostraros el sitio web del Petrucci Music Online,
Bueno, pues hay más sitios. Este, por ejemplo, Music Theory Online, es un sitio web que nos lleva a las tesis doctorales leídas a nivel mundial, pero básicamente lo que recoge, porque para eso lo hacen ellos, son tesis doctorales leídas y defendidas en universidades norteamericanas. Y tenemos ahí también un repositorio de tesis muy grande desde hace muchos años, que bueno, nunca está de más conocer y saber un poco qué se ha escrito, qué se ha investigado sobre los temas más diversos que podáis imaginar. Echadle un vistazo también. Es como una especie de directorio, aunque tiene forma de base de datos. ¿Qué más bases de datos? Pues bueno, pues seguimos con, por ejemplo, partituras musicales en la Biblioteca del Congreso, música afroamericana. Este, que también quizá os interese, bases de datos de descargas gratuitas de discos. Bueno, pues este también es muy curioso. Y este me parece que lo tenía también bajado. Voy a ver si lo encuentro y os lo enseño. El Discogs. A ver, ¿dónde lo tengo? Por aquí. Me parece que era este. Efectivamente. ¿Veis? Todo música. Entonces aquí, bueno, pues listados de artistas, noticias, novedades, efemérides, tal. El 14 de abril, nuevo álbum de Lola Índigo, El Dragón. Bueno, pues esta es música que evidentemente está más cerca de vosotros, quizá os interese más, os guste más. Bueno, luego salen un montón de anuncios por aquí que no nos interesan, ¿vale? Pero esto es habitual. Entonces, bueno, lo quitamos, dejar de ver el anuncio, ¿vale? Y aquí, bueno, pues podéis ver música más actual, Miley Cyrus de nuevo, Jennifer López, noticias de todo tipo, la nueva gira que va a hacer U2, publica su recopilatorio Songs of Surrender, acaban de publicar su nuevo álbum, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí podéis ver un poco lo último que salen, que lanzan, y algunos de estos discos, Jennifer López. Bueno, pues podéis verlos e incluso descargarlos desde esta página, ¿vale? Bueno, dejamos de compartir y volvemos aquí y volvemos a nuestra presentación. Bien, después de mostraros esto, evidentemente, otras páginas para descubrir archivos musicales, para descubrir la música sacra impresa. Y pasaríamos ya al último apartado de los blogs y páginas web. En blogs y páginas web aquí también hay de todo, porque como os decía al principio, llega un momento en el que se mezcla un poco el concepto de página web y se confunde catálogo con base de datos, con directorio, con bibliografía, con un poco todo revuelto, ¿no? Y entonces en los blogs, generalmente creados por personas con nombres y apellidos, pues bueno, suelen dar noticias, suelen escribir, dan noticias, escriben ellos, hacen una especie también de directorio de sitios de interés, en fin, hay un poco de todo. Entonces yo aquí simplemente he hecho una pequeña selección de algunos blogs que me gustan, que me parecen interesantes. Muchos hace tiempo ya que están inactivos, pero estaban bien construidos y por eso yo tengo esa referencia, ¿no? Y quería mostraros, por ejemplo, entre otros, este del Aula Musical de Adriana, que os preguntaréis, ¿y quién es Adriana? Pues Adriana es una profesora de música, de secundaria, me parece, que se ha tomado la molestia, yo la llevo siguiendo un tiempo, de crear su propio blog con contenido musical para ayudar a sus estudiantes y a todo aquel que tenga gusto por seguir cuestiones del mundo de la música, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a mostrar un poco el blog de esta persona, de esta profesora, porque es muy curioso y trabaja bien y, bueno, me parece que merece la pena echarle un ojo. Aquí está. Aula de Música de Adriana. Bienvenidos al Aula Musical. Este blog está dedicado a mis antiguos alumnos, fijaos, de lenguaje musical de los conservatorios de Gijón, Santiago, La Coruña y Oviedo. El blog también está abierto a todos los que queráis asomaros a él. Podréis encontrar cuestiones teóricas, noticias, curiosidades y juegos musicales. Bueno, y ha publicado hace relativamente poco, el 17 de enero del 23. Bueno, pues hablaba de mujeres que hacen escuela, educadoras musicales y tal. Bueno,
y luego otras cuestiones. Y como veis, bueno, pues aquí hay entradas, fijaos, desde el año 2008. A veces hay muchas, a veces hay pocas, es como todo. Esto depende un poco de la actividad que tenga el bloguero en ese momento, ¿no? Pero, pues para cosas, por ejemplo, fijaos aquí, etiquetas, ¿no? Claves, compases, compositores, dictados, educación auditiva, grado profesional, instrumentos musicales, intervalos, notación. Pues a veces en blogs de este tipo, es decir, no hace falta irse a libros muy sesudos, uno se encuentra con mucha información muy útil y muy bien hecha, porque está pensada, lógicamente, desde un punto de vista didáctico. Incluso a vosotros os puede venir muy bien. Por eso selecciono este blog de esta señora y os lo muestro para que el que tenga curiosidad, pues que lo miren, ¿vale? Bien, regresamos a nuestra presentación, que ya estamos casi que terminando. Y os comento un poco más. Hemos visto este, el aula musical de Adriana. Paper Music es un blog creado por unos portugueses hace ya unos años. En los últimos tiempos ha estado un poco paralizado, no han escrito mucho. La Joven Asociación de Musicología de Madrid son chicos de aquí de musicología que crearon su propio blog y ponen sus noticias, sus eventos, sus reuniones y sus seminarios. Y bueno, pues tiene cierto interés. Y luego, claro, pues en esta última página quería mostraros dos sitios. Uno es Papeles de Música, al que tengo especial cariño por tratarse del blog que puso en marcha también hace ya más de una década Cristina Martín Martínez, que os he hablado de ella en más ocasiones, y que esta mujer, documentalista profesional, fue alumna mía y además es la autora de la monografía Documentación Musical, ese librito que os recomendé y que tenéis en la bibliografía, publicado en el año 20 en la colección Episcolar, y que de alguna forma pues recoge un poco teoría sobre la documentación musical, ¿no? Bueno, pues esta persona creó su propio blog, que os voy a mostrar ahora, que aunque hace mucho que, digamos, no lo actualiza, pero bueno, de vez en cuando sigue poniendo cosas y creo que merece la pena de alguna forma seguirla, ¿no? Vamos a ver dónde lo tengo, por aquí, Papeles de Música. Mirad, aquí lo tenemos, Papeles de Música. Está muy bien hecho, está muy bien creado, inicio, recursos, enlaces, tenéis un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ella, este es el librito que os decía, que dice, ya está disponible, ¿eh? Aquí hay un poco de información sobre ella, lo más leído, tal y cual. Y aquí, en este blog, se habla de AEDOM, que es la Asociación Española de Documentación Musical, archivos personales, archivos sonoros, la BNE, conferencias, congresos, cursos, en fin, todo lo que os podáis imaginar. Si pincháis en cualquiera de estos links, os va a llevar a información que ha escrito sobre ello. Y luego, claro, pues la última noticia que ya publicó, trató sobre el 21 de noviembre del 22, o sea, hace ya unos meses, sobre una jornada que tuvo lugar auspiciada por AEDOM sobre la documentación musical en los archivos de radio. Entonces, bueno, hubo unas jornadas, ella debió de participar o le pasaron la información y, bueno, pues aquí se recogía un poco de qué iba a tratar esto, ¿no? ¿Veis? Ver página completa del evento. ¿Qué más cosas? Pues luego también habló pues otra colección, estudios y facsímiles del patrimonio tal. Por ejemplo, cuando fue nuestro evento de octubre, ¿veis? También nos sacó rollos de pianola en el siglo XXI, análisis y recuperación del patrimonio sonoro. La Facultad de Ciencias de la Documentación celebrará el seminario, bla, 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 coordinado por Esther Burgos, Antonio Carpallo, y contará con expertos, tal, tal. Entonces, ella hizo aquí un resumen o abstract, y luego, además, tuvo a bien poner aquí el programa de la exposición y de todo lo que se hizo aquí, ¿no? Lo que llamamos el flyer de la exposición. En fin, y un montón de informaciones que, como podéis ver, pues son de gran utilidad para cualquiera que trabaje con temas de documentación musical. Y ya para terminar, pues voy a salir de esta página y voy a mostraros otra. Es un poco el final de esta, a ver,
de esta presentación una última pestaña que tenía seleccionada y que es el último enlace que teníais en la diapositiva, que es precisamente, a ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro, no lo voy a encontrar, será posible. Imagen, nueva pestaña, no lo estoy encontrando. Bueno, pues nada, lo dejamos estar. Os iba a mostrar, voy a poneros la diapositiva. Pensaba que lo tenía seleccionado, pero veo que no. En esta última página de la presentación, donde además está el blog de la SEDIC, todos sabéis que es la SEDIC, la Sociedad Española de Documentación e Información Científica, Papeles de Música, que os lo acabo de enseñar, Hipersónica, la Sociedad de Etnomusicología, y por último, un blog que es muy curioso, y lo ponía un poco como fin de fiesta de esta presentación, Música para Bodas y Eventos. Bueno, pues este es un blog que han creado unos músicos profesionales, donde a través de su página web, pues evidentemente lo que hacen es publicidad de la música que hacen, de los eventos que pueden cubrir, de cuánto cuesta contratarles. Tienen vídeos subidos de distintas grabaciones en distintos momentos, bodas, bautizos, funerales, todo lo que podáis imaginar. Y está muy bien hecho. Está muy bien hecha la página, está muy bien hecha la presentación, el tipo de productos, ¿no? Y el repertorio que ofrecen. Entonces, bueno, me ha parecido curioso, interesante, y es otro tipo de blog, evidentemente, con documentación musical. Por eso también lo traía para que lo vierais y para comentarlo. Y bueno, y esta ya es la última diapositiva. Con lo cual, pues simplemente deciros que con esto pondríamos punto y final al apartado de bases de datos y recursos musicales en la web. Yo veis que he hecho un amplísimo recorrido por todas estas instituciones, por estos recursos musicales en la red, por estos blogs, estas páginas web. Y lo único que espero y deseo es que alguno de vosotros, pues evidentemente, se mire estos sitios web. Puede que haya enlaces, ya os lo anticipo, que, como decía al principio, la vida útil de muchos de estos enlaces es muy corta. Entonces, a veces me sucede que de un curso para otro, muchos de estos enlaces se rompen y no funcionan, ¿no? Pido disculpas de antemano por si os sucede con algunos, pero vamos, en general casi todos y sobre todo las bibliotecas más importantes funcionan todos porque esos suelen ser enlaces permanentes. Y simplemente ya terminar diciéndoos que bueno, que espero que os haya gustado e interesado esta segunda clase online de fuentes de información en Internet, que espero y confío que si alguno de vosotros está pensando todavía estáis a tiempo de hacer un trabajo de curso sobre documentación musical, uséis estas herramientas que os he puesto y os he enseñado para ilustrar vuestro trabajo y que os ayuden en la búsqueda de información. Y si no, pues simplemente que lo tengáis ahí, que lo conozcáis, porque sin duda, bueno, pues es importante conocer esta información y además va a formar parte del temario y del examen, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto termino, con esto daríamos por terminada también la clase del martes 28 de marzo de 2023 y inmediatamente después de que dé por terminada esta grabación, pues subiré el PDF y la grabación, ambas cosas, al campus virtual. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, la anotáis si queréis y lo hablamos después de Semana Santa o el que quiera que me escriba, pero no garantizo poder contestar en estas próximas semanas, ¿vale? Muchas gracias para todos por vuestra atención y hasta luego.